¿Qué tal, mamá? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludáis. Hola, hola. Muy bien. Estamos hablando con los Eurofans. Ah, pues me gusta eso. Te gusta, me gusta. Eurofans. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo, ¿eh? Vamos sí. a hacer un vídeo sobre las... sobre, ¿sabes quién va a Eurovisión? No, no sé. ¿Cómo no sabes? El no otro sé. Día aún hablamos de él. Sí, pero no me acuerdo. Ah, pero ¿sabes sí, quién es? Sí, ese que es un chico, pero sí. no sé decir sí. cómo se llama ni nada sí. de eso. Blas. Blas. Blas cantó. Vale. Cantó es el apellido. Sí, Cantó es el apellido. Entonces lo que vamos a hacer para saber, porque él, no sabemos aún qué canción va a llevar, el muchacho, sí, ¿no? Sí. Están ahí componiendo y tal, bueno, están recibiendo canciones también de otros, sí. de otros compositores. Entonces él no sabe muy bien aún qué llevar, a lo mejor lo sabe, pero él dice tal, bueno, no sabe muy bien. Entonces nosotros vamos a escuchar las cinco canciones, cinco de sus canciones, que son de las más conocidas, y las vamos a puntuar, ¿vale? Vale. Las vamos a votar y luego también vamos a pedirle a la gente que vea el vídeo que puntúe también. También, ¿vale? Claro. ¿Sí? Claro, ¿te parece? Sí, y luego sí, hacemos bien. Una media y a ver qué tipo de canción de Blas Cantó llevaríamos nosotros a Eurovisión, ¿vale? Muy bien, ¿te parece bien? Bien, bien. ¿Sabes la forma de votar? Sí, dar el voto. ¡Que vote su madre! Muy bien, pues te voy a contar. Si quieres darle del 1 al 10, ¿vale? Sí. Un 1 significa que es muy mala la canción. Bueno, eso ya me lo supongo. Bueno. Eso ya me lo supongo, Iván. Muy bien. Un 2 significa que es mala. Muy mala no, mala. Un 3 sería floja. Flojilla, una canción flojilla. Un 4 sería regular. Sí. Un 5 sería pasable, ¿no? Y un 10 sería campeón. 10 sería leche. Por ejemplo, un 6 sería interesante, una canción interesante. 7 sería buena. 8 sería notable. 9 sería muy buena. Y 10 sería sobresaliente, excelente la canción, ¿vale? Pues ojalá. Ojalá, bueno, ojalá. Bueno, ahora vamos a votar. Vamos nos toca a... ganar en España, ¿no? ¿Eh? Nos toca ganar en hombre, España. Hombre, sí o no. A ver si es verdad. ¿Tú qué crees? ¿Que con Blas hay posibilidades? Tengo que escucharlo primero y después te digo, claro. Claro, las claro. que me gusta y la que no me gusta y eso. Claro. Bueno, yo de música no entiendo tampoco. Bueno, cada uno entiende lo que entiende de música. Bueno, yo... Bueno, cada uno tiene su gusto. Exactamente. Ahí está. Estas que vamos a escuchar no van a ir a Eurovisión, porque estas ya son antiguas. Sí. ¿Vale? Entonces sí. necesitamos, para Eurovisión se necesita una canción nueva desde el 1 de septiembre exacto. de este año para el año siguiente. Entonces vamos allá, vamos a escuchar la primera de todas. Lo primero que tienes que hacer es ponerte estos auriculares, estos casquitos, ¿eh? Ahí, muy bien, ahí está, póntelos, ¿eh? Mucho más modernos que los que tenías tú, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, muy modernos no son tampoco, pero bueno, mucho mejor. ¿Qué? A ver, dale. ¿Te van o qué? Sí. ¿Escuchamos la primera? Venga. Pues venga, vamos allá con la primera, que la primera es Él no soy yo. Me gusta la música, ¿eh? La música te gusta. Me gusta. Y dices que ya es atrasada esta sí, canción. Sí, sí, sí. Esta es de... Bueno, el videoclip es de marzo del 2018. Pueda llevar, porque es muy bonita esta canción. Esta canción, Él no soy yo, te gusta, vale. Sí, pues me esta gusta. No se puede ya. Claro, está ya nada. Pero es muy bonita. Entonces, ¿qué puntuación le darías a Él no soy yo? Yo le daría ahí un 8. ¿Un 8? Sí. Notable. Sí. Un notable, muy me bien. Me gusta o sea, muchísimo. Que Chola le da aquí un 8 a sí. Él no soy yo y yo le doy otro 8, ¿vale? De momento coincidimos. Sí. ¿Eh? Sí. 2 8 para Él no soy yo. A ver vosotros qué puntuación le dais. Vamos con la siguiente, ¿vale? La siguiente se llama Si te vas. Vale, esta ya, el videoclip es ya más novedoso. Es del 25 de julio del 2019, este videoclip. Vamos a escuchar ahí. Uy, me encanta este chico ¿sí? como canta, me encanta. Uy, pero va a tener una nueva fan, Blas Cantó aquí. ¿Qué? Vas a ser fan de Blas Cantó. Oh, repente. Me encanta, me encanta cómo canta. Aquí está en rubio, ¿eh? Sí, rubio. ya lo veo que está rubio. Está rubio. Los gestos que hace con las manos, me encanta. ¿Ah, sí? Me encanta. Muy importante lo que se hace con las manos en Eurovisión. Sí, sí.
En Eurovisión este año. ¡Vamos allá, chicos! Te vas, ya no vuelves más. Si te vas, si te vas. Ya vi que me lleve de coro. Bueno, pues nada, esta tienes aquí las votaciones que quieres darle. Es que a mí me encanta. ¿Pero te gusta más esta, más la otra? La otra quizá me gusta un poquito más. Te gusta más la otra, vale. Entonces, bueno, le puedes dar la misma, le puedes no. dar... No, no, menos. Voy a darle un 7. Un 7, vale. Un 7, que sería buena. Una buena canción, ¿vale? Una buena canción, nuestra, sí. Nuestra forma de dar votaciones, 7 significa que es una buena canción. Y yo le doy otro 7. Vale, coincidimos muchísimo. Bueno, pues nada. 2-8 tenía la anterior canción, que era El no soy yo, y esta de Si te vas tiene 2-7. A ver qué le dais vosotros. Vamos con la siguiente canción, con la tercera. Ahí está. Que se titula No volveré a seguir tus pasos. Vamos a darla ahí. A ver qué te parece esta. Tiene todas buenas. Tiene todas buenas, muy a mí bien. Es que me gusta. Muy bien, las cantó todas buenas. Sí, pues me muy gusta bien. Un Oye, montón. Pues, perfecto. Seguir tus pasos. No volveré a seguir tus pasos. Uy. ¿Te gustó más? ¿Te gustó menos? Un 6 le voy a dar. Un 6, la que menos de momento. Esta es la que es menos interesante. Te... Es interesante. Cuidado, es interesante. Pero es la que menos te gustó de todas, de momento. De momento, a mí, la primera. La primera, vale. Muy bien, tenemos la primera, tal. Bueno, pues yo a esta le doy un 8. Aquí ya no coincidimos. No, aquí ya no. Yo, a mí me gustó como la primera igual. O sea, me gusta mucho esta canción. Un 8, un notable. Para ti un 6, interesante. Es una canción interesante, muy bien. Pues vamos ahora con la cuarta canción, ¿vale? Esta se llama In Your Bed. Esta es en inglés, ¿vale? A ver qué te parece. A ver, ya pusiste qué hiciste con la cara. ¿No te gusta en inglés? No, en inglés no. Si es español, que cante en español. Bueno, yo qué sé, pues... No. A Eurovisión cada uno debe cantar las canciones de su nación. ¿Y el gallego? Yo no lo hablo mucho, pero lo poquito que hablo sí me gusta. Venga, In Your Bed. ¿Cómo se llama? In Your Bed. In Your Bed. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Ay, la música sí, esta. ¿Te gusta, sí? ¿En inglés si te gusta? Me gusta. ¿Ves? A mí me gusta. A ver, ¿cómo votarías esta? Pues yo le voy a dar un 8. ¿Un 8? Un 8. Ay, ¿fue de las que te gustó más, como la primera? Sí. Vale, pues yo, fíjate que esta a mí, un 6. Me parece interesante, está bien, pero es la que menos me gusta de momento. Pero vale. Tú, un 8, la que más sí, te gusta. Pues me gustó. Es la que más te gusta junto sí, con la primera, sí, con sí, el sí, no sí. soy yo. Sí. Vale, pues queda una, ¿te duele o qué? Esto va a tardar mucho porque tengo los oídos fatales. Vea, nos queda una, ¿vale? Nos queda con una canción otra. Que es Drunk and Irresponsible. Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner. Esa también es... Es en extranjera. Idioma. Extranjera. Ah. Extranjera, bueno, está aquí, pero está en inglés también. Vale. ¿Vale? Vale. Muy bien. Vamos a escuchar la última canción, que es Drunk and Irresponsible. A ver, repite. No, ya ni repito. La llevo detenida. Mira. Esta no. No. ¿Por qué esta no? Me gusta. Ya. ¿Para qué no? No me gusta. Una porquería. No me gusta. Yo estoy muy nerviosa porque esa señora ha montado aquí un número que no hay más, es horrible. Quito, ¿no? Puedes quitarte ya esto, ¿eh? Puedes quitarlo ya. Ahí, así. Muy bien. Muy bien. Pues nada, piensa ahí qué votación le das. El 4.
Hola, regular. 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 Está regular. Vente para acá, que te está saliendo mucho el plano. Oh. Ahí, muy bien. Regular. Bueno, pues regular, regular. Bueno, pues yo le doy un 8 a esta, notable. ¿Sí? A mí es de las que más me gustan. A mí hay tres que me gustan mucho, que son El no soy yo, no volveré y esta. Ay, a mí me gustó la primera. La primera y la de In Your Bed también te gustó. También me gustó. También. Sí. ¿Cómo se llama? In Your... In Your Bed. Bueno, vas no sé, Iván. Vale. Da igual. Bueno, pues muy bien, pues nada, estas son nuestras votaciones. Ya tenéis ahí, vamos a poner ahí la lista, las votaciones de Chola y las mías. Ahí está, muy bien. Y ahora sois vosotros los que tenéis que puntuar todas las canciones, ya sabéis. 1, muy mala. 2, mala. 3, floja. 4, regular. 5, pasable. 6, interesante. 7, buena. 8, notable. 9, muy buena. Y 10, excelente, ¿vale? Entonces votáis y luego en el siguiente vídeo que hagamos, que no sé si harás conmigo, si quieres hacer más. Bueno. ¿Sí? Sí, estoy... Escucha, ¿sí estás qué? Estoy bien, sí. ¿Estás bien? ¿Por qué? Porque sabes que los oídos los tengo fatal. Pero no, que escucho bien, ¿eh? Ya. Pero al meterle cosas en los oídos es donde me duele. Bueno, pero ponemos así más, yo qué sé, separadito. Bueno, pues vale. Ponemos... Bueno, muy bien. Pues nada, el siguiente vídeo pues decimos cuál es la canción entre todos que hemos elegido, que es la mejor, la por dónde debería tirar Blas Cantó para ir a Eurovisión este 2020. Elegir, ¿vale? La mía. A ver si no se fue mucho de plano, porque no nos vemos. No nos vemos. Pues venga. No, o sea, nos vemos cuando vengo a casa, nos claro. vemos. Pero ahora no nos vemos. No, ahí ahora no nos vemos ahí, no. A lo mejor ni le di a grabar, ¿te imaginas? Bueno, pues no grabaste. Bueno, pues nada, eso, que votéis y nada, que a lo mejor va a Chola de coros. Sí, voy yo de coros. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, faltaría más. Entonces sí ganamos. Hombre. Ordias y ganamos. Hombre, ganamos diversión, seguro. Diversión mucho. Muy bien. Pues nada, un beso para todos. Chao. 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 Chao.